Saludos, ¿qué tal tengan todos? Muy buenas tardes, Carlos Garita le da la bienvenida. Como cada lunes estamos a través de 506 CRTV en su programa Cancha Virtual. ¿Cómo está, Diego? Muy bien, y usted, Carlos, un saludo también muy especial para todos y todas aquellos que nos están escuchando y viendo en este momento, en hoy lunes 24 de junio, ya estamos cerca de julio. 8 días y se nos va el mes. Sí, se nos está yendo el mes y bueno, encantado de estar aquí como cada lunes en su programa Cancha Virtual. Y bueno, todavía no tenemos fútbol nacional, todavía no ha llegado ni el ascenso ni la primera división, pero tenemos Copa América y sobre todo Copa de Oro, que ahí está la selección nacional, nuestra amada selección nacional, ¿verdad? Que hoy juega, que la tenemos ya cerquita para verla, para visualizarla en la noche. Y bueno, con expectativas para muchos positivas, para otros no tanto. Y bueno, en términos generales, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Todos esperamos que este grupo iba a ser un grupo fácil, accesible, de 9 puntos, sí. Pero luego el partido de la semana anterior, ya hoy, cuidado, y se podría hasta perder el primer lugar. Sí, lo esperábamos desde antes, ¿verdad? Y después, bueno, ya cuando se fue acercando así como el momento y la pérdida contra Perú en el amistoso, bueno, también nos dejó dudas y más bien dijimos, bueno, puede ser que hasta Nicaragua se nos complique y todo. Sí. Bueno, ya después del partido contra Nicaragua, entonces volvimos al pensar eso, de 9 puntos fácil, los 3 goleados, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ya pasó Bermuda y un buen equipo, la verdad es que sí, también fue un gran, gran equipo que nos complicó y que también evidenció muchos fallos que aún tiene la selección. Hablábamos del primer partido, como dice usted, el partido frente a Nicaragua, fue un partido que relativamente volvió a dar esa confianza. Ese 4-0 dio una relativa confianza con la afición, con los jugadores. Ya llegaron los goles, cosa que no habían llegado. Y entonces la gente volvió a estar motivada en el sentido de que... Pero, sí. ¿Y esa confianza no se transformó en exceso de confianza para los jugadores, tal vez, algunos? Tal vez no exceso, pero sí... Porque se dio la misma alineación. Hablemos de que la titular de Nicaragua fue la titular frente a Bermuda. En la afición y en la prensa siento que tal vez sí se menospreció, en el sentido de que Bermuda es 170 y resto del mundo, creo que es. O sea, un equipo que ni no tiene nada, por así decirlo, hablando en fútbol, que creo que hasta habían 4 jugadores que no tienen ni equipo profesional, entonces... Sí, que es un fútbol más amateur todavía que el nuestro, ¿verdad? Comparado que Costa Rica ha tenido mundiales. Entonces, la gente, yo siento que tal vez se menospreció y decía, no, de goleada, si México le ganó 7-0 a Cuba, Costa Rica tiene que ganar 7-0 a Bermuda. Entonces, se pensaba por ese lado que podían dar un poco el sentido de que la CL iba a ganar sin problema alguno, como le ganó a Nicaragua. Que en un inicio la gente empezó a decir, mira, es que Nicaragua, que ha venido subiendo el nivel, se enfrentó a Argentina. Y al final de cuentas, no fue que fue superior arrollador, pero ganó contundente. Por también la facilidad y limitaciones que mostró el mismo equipo de Nicaragua, ¿verdad? Porque ya lo hemos hablado, lo habíamos hablado aquí en este mismo programa, de que, tal vez le faltan ciertas figuras. La idea ya la tienen y han habido mucho, un cambio importantísimo futbolísticamente hablando con respecto a la Nicaragua de hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde que está también Henry Duarte. Pero sí, también le faltó un poquito tal vez más de acompañamiento, ¿verdad? A los buenos jugadores de Nicaragua, ¿verdad? Que fue lo que también le pasó en el segundo partido frente Sí, que digamos que tal vez hombre por hombre es donde le hace falta un poquito más, que la idea está, la idea de juego y todo, que también errores que tiene el mismo equipo de Nicaragua que Costa Rica supo aprovechar en ese momento, ¿verdad? Sí. Y bueno, hablemos también hasta... que uno veía en algunos goles que el portero pudo haber hecho más también, ¿verdad? El portero un punto importante que tal vez no demostró o ese día no estaba de verdad en su mejor momento, en su mejor día. Tal vez pasó un mal día, ciertas desconcentraciones, nerviosismo. Pero bueno, ya ese fue punto y aparte. Terminó Nicaragua y después Bermuda, ¿verdad? Que como dice usted, la sensación que también da la prensa, que también genera el mismo ambiente, ¿verdad? Sí, un aficionado. Sí, no hace falta la misma prensa, ¿verdad? Uno como aficionado logra ver eso después del 4-0, después de en otros grupos donde se ve la diferencia también de, si es más que todo de Centroamérica, con uno de Caribe y más México, Estados Unidos, y casi que Costa Rica, con uno de Caribe, está obligado a ganar y hasta golear y todo. Ya, golear. Pero bueno,
Dos cosas importantes. Bermuda demostró que no es cualquier equipo, ¿verdad? Recuerde que empezó ganando el Haití 1-0 y posteriormente Haití le dio vuelta al marcador. Pero no, o sea, contra la selección, no sé si se crecieron, si sintieron de verdad eso. Como es Costa Rica, bueno, vamos con todo, vamos a ponerle, o no solo Costa Rica, digamos, queremos hacer un buen papel, demostrar que Bermuda, que hasta medio amateur es el fútbol que tenemos y todo, pero que podemos hacer grandes cosas. Entonces, bueno, ahí en primer lugar eso, ¿verdad? Que Bermuda demostró bastante y aprovechó, porque no vamos a decir que Bermuda dominó a Costa Rica y que todo el partido fue muy parejo y todo, no, pero sí demostró aprovechar en grandes momentos del partido, en algunos momentos del partido, las dificultades o errores que tenía Costa Rica, ya sea en sistema, en ciertas coberturas, aprovechar los costados y principalmente el espacio que deja entre la contención o media cancha con la defensa, con la línea de cuatro, que daba mucho espacio. Veíamos que conforme agarraban la bola y tenían espacio uno o dos jugadores de Bermuda, los defensas ticos hacían para atrás. Ajá. Venían retrocediendo a esta zona y les estaba brindando ese espacio. ¿Y que no estaban llegando? No estaban llegando los contenciones. Y no es que Celso Borges y Alan Cruz hicieron un mal partido, sino que, o sea, se valieron de eso, que tal vez los dos, como son mixtos y pasan ahí como intercambiando y tenían que ayudar bastante arriba. O sea, se quedaban tal vez botados ahí y tal vez no cumplían la función de sustituir a un lateral que subía en ese caso. Entonces, eso era lo que podía pasar. Y que aprovechó muy bien Bermuda, que hay que decirlo así, aprovechó y pegó varios sustos, de que no solo por el gol, ¿verdad?, sino pegó muchos sustos de que pudo haber no solo empatado, sino hasta ganado. Sí, no. ¿Y por qué crear eso? O sea, no solo por aprovechar eso. Uno se fija, bueno, Costa Rica tuvo mala pelota, pero no la aprovechó del todo. Sí, no fue tan contundente. Uh-huh. Y como dice usted, y pegó un susto el hecho de que el marcador fue solamente 2-1. Claro. Cualquiera hubiera dicho, como decíamos, no, una selección que tenían que golearse, no tenía por qué presentar mayor problema. Ok, ganar un 2-0, 3-0, está bien, pero sin problema, jugando bonito, tocando. Pero la selección de Bermuda hizo ver fea la Costa Rica. Entonces, la hizo ver mal, ¿verdad? En ciertos momentos, la defensa sobre todo, y el espacio, como les digo, de la media a la defensa. Ok, partes positivas, puntos positivos a favor de Costa Rica, la selección, que puede generar, qué enseñanza nos puede dejar ese partido, ya en términos generales. Sí, Matosas, que en la conferencia de prensa, es que a muchos de no les gustó, porque a todos les decía que le repitiera la pregunta. Sí. Fue bastante escueto, ¿verdad? Y todos esperaban que fuera crítico, en que sí, mira, sí, la selección ganó, pero no gustó, tenemos que mejorar. Y tal vez él simplemente solo vio lo positivo, la forma de ver las cosas, en que él solamente dijo, se ganó. ¿Cuál era el objetivo? Sacar los puntos. Se ganó 2-1, que no había que menospreciar, decía, no hay que menospreciar a las selecciones del Caribe. Sí, entonces, eso sí, cierto. Pero al final de cuentas, él dice, se cumplió el objetivo, que era sacar los 3 puntos. Que se vio mal la selección y todo eso, no dijo mayor cosa, simplemente algunos empezaron allá un día a decir que esa conferencia de prensa él estaba muy, no sé la palabra, pero estaba como que muy indispuesto tal vez, porque indispuesto. A todos les pregunta, y es cierto, a veces la misma prensa le hace más un análisis que una pregunta, entonces sí, es que también se dio en el de Perú, que un periodista peruano le dijo a Gareca que le hizo todo un análisis, entonces el entrenador le dijo, ¿para qué le voy a responder si usted ya mismo se respondió? Le decía. Está haciendo un análisis y en vez de hacer la pregunta. Sí, bueno. Dicen que ya Matosas tiene una libreta para apuntar al periodista y la pregunta. No tener que preguntarla. Pero bueno, para resumir, entonces, es cierto, lo positivo se puede decir, se sacó el resultado. Uh-huh. Se vio que... La clasificación también, ¿verdad? Se sacó la clasificación. Lo negativo es que se sigue viendo, digamos... bueno, algo positivo, sí se vio una mejoría en trabajo, en trabajo, o sea... En sostener en jugadas, la bola, sostener en la bola. En jugadas también trabajadas. Sí, sí. Entonces, sí se vio una mejora, digamos, en el trabajo. Lo positivo también, el gol de Myron George, que... Que le hacía falta un delantero a anotar. Le hacía falta. Elías vuelve a anotar. Uh-huh. Entonces, positivo hay ciertas cosas. Lo negativo, pues, el hecho de que faltó contundencia, de que se vio mal la defensa, de que un rival hizo ver mal a la selección. Entonces, ahora, presentar un equipo, ya sea Canadá o México, ¿cómo se verá?
Sí, lo primero que se le viene a uno a la mente son las comparaciones. Bueno, empieza uno, si la vimos fea contra Bermuda, si nos costó mucho, bueno, hoy en la noche puede ser que nos cueste más. Claro. Y contra México y Canadá puede ser que hasta nos goleen. Sí, claro. Entonces esas son las situaciones que le quedan a uno, ¿verdad? Yo enseñanza lo vería, y una buena enseñanza es si se pone en práctica los errores, o sea, si se analizan bien y se corrigen principalmente, ¿verdad? Porque yo digo que enseñanza hay si se logra corregir, enseñanza hay si hay lección aprendida, ¿verdad? Okay, podemos verlo, el mismo Matosas pudo verlo, los mismos jugadores y todo, ¿dónde estaban los errores? Pero si no se corrige eso, si no se trabaja para los siguientes partidos, pues estamos mal. Entonces ahí es donde uno puede decir, si ya, es más, con hoy mismo, contra Haití, sí, sin necesidad de que venga México, que venga Estados Unidos o que venga Canadá, hoy mismo, digamos, lo podemos notar contra Haití, si se trabajó eso, si se ve el cambio, entonces ahí uno puede decir, ok, ve, el partido contra Bermuda, a pesar de que, bueno, dejó dudas y todo, pero se ganó y se logró también lo importante que fue aprender de eso. Exacto. Aprender de eso. ¿Y qué se perdió? Bueno, solamente las dudas, o sea, pues solamente que quedaron dudas en el camino y que a ella, mucho periodista no le gustó, que es ahí, bueno, volviendo al tema, ¿verdad?, de la conferencia de prensa, sí, que fue bastante, bastante escueto, de que sí tiene razón en algo Matosas, ¿verdad?, de que no era un rival nada, nada fácil. Bermuda demostró grande, no hay que menospreciar, no hay que decir, ¿por qué manda huevo que la serie no ganara 5-0? No, ese partido ya puesto en la visualización, ya la percepción de verdad del que se detiene a ver ese partido, se da cuenta que no era fácil, que la Cele tenía que dar más de sí para ganarlo. Bueno, sí dio la Cele, pero es los errores lo que quedan, y tal vez el espíritu por ir al ataque, por anotar tal vez otro, y que digan, bueno, es mejor ir ordenados y llegar al gol que ahí que llegue por accidente y todo. Pero también se le vio hasta cierto, no sé si es la palabra, ahí me van a disculpar, pero cierta pereza de ciertos jugadores. ¿Por qué? Porque una selección que haga tres cambios y ninguno de los tres cambios como que llegue a ser un revulsivo, uh-huh, que llegue y el mismo, ya poniendo nombres, Brian Ruiz, Bolaños, que son buenos jugadores de toque, de tener la bola, pero que yo no los veo corriendo en el campo, a pesar de que son cambios y tienen que dar todo, pues bueno, yo no sé ahí dónde está también la mentalidad de ellos, o del preparador físico, o del mismo Matosas, que les diga, que okay, no se malgasten tampoco, no se desgasten del todo, vea que viene, los partidos son muy continuos, viene a ti, y de ahí en adelante la escalada viene más difícil. Ok, ese puede ser un punto, digamos, ahí que no sé, la verdad, ya es ni desconocimiento hasta qué punto, pero es lo que digo yo, o sea, siendo un jugador de selección nacional que entre de cambio, pues siento que puede correr un poquito más, ¿verdad? Y no solo hablemos de los cambios, jugadores que sí, tal vez otros sí se desgastaron, dieron todo lo que pudieron, que tal vez, bueno, por eso fueron cambios y entraron esos, pero y sentí que sí les faltó como un poquito más de ganas, más de coraje, más de necesidad de llegar al ataque, de que sí, está bien, el partido es difícil, pero ¿por qué no asegurarlo? ¿Por qué no? Bueno, ya metimos el segundo, vamos rápido al tercero y, bueno, rapidico se metió otra vez en el partido Bermuda. Sí. Otro punto positivo, bueno, Elías Aguilar, como que sí le cuesta por momentos integrarse, pero vemos que la Cele se ve muy bien cuando él participa. Uh-huh. Cuando dice Elías Aguilar, ok, aquí me voy a poner la camiseta 10, que él tiene la 20, ¿verdad? Me voy a quitar la 20 y me voy a poner la 10 y voy a empezar a buscar a mis compañeros. Dicen que es porque ser el doble de bueno. Sí, no, es un buen jugador, eso queda demostrado, pero se sabe, la Cele juega mejor cuando él se pone esa camiseta de 10 y empieza a buscar a sus compañeros, a hacer espacio. Bueno, tocarla ya con Celso, después con Delta Bolaño y con Ruiz, digamos, tuvo ciertos momentos que no podemos decir, no pueden ir nunca juntos, o que qué malo Elías y que qué malo Ruiz. No. O sea, hay ciertos espacios. Los dos trabajan muy bien. Hay ciertos espacios de que se notó bien la Cele y todo, pero tal vez falta ese, más dinamismo, más participación de todos. Sí, no, el, yo siento que, digamos, cuando entra Brian se dice que mejoró un poco en el toque, en ese tipo de cosas, porque la sociedad que han creado entre Elías y Brian trabajan muy bien, a pesar de, digamos, de lo que se ha hablado siempre Elías y todo eso, ha habido mucha mejora, que es lo que le dije antes, sí, sí. El primer partido dio confianza, el segundo partido dio aprendizaje,
Bueno, ahora esperemos que, como lo mencionaba usted, que hoy mismo ya se vean esas mejoras, que ya se vea un mejor equipo, que ya se vea, porque se ha visto, sí, ya hay un trabajo, digamos, ya de, no sé, un mes que tiene ya estar junta esta selección, ya se ve un trabajo en la cancha. Esperemos que se vengan y se sigan dando los resultados. Si se gana hoy, vuelve a dar confianza y ahora enfrentar a Canadá. Y si se gana Canadá, ya es la confianza para enfrentar a México. Entonces, ¿qué es el que uno piensa que podría ser el rival más complicado? Que ayer la selección de Martinica le hubo trazos del partido que le hizo ver feo a México. Sí, sí, y hay que ser realista, ¿verdad? Así como estamos, o así como jugamos contra Bermuda, con esas falencias, con esos errores, un equipo mexicano más que sabe aprovechar espacios, más si usted le da ese espacio que queda, ¿verdad? En el último cuarto de cancha o los últimos dos cuartos, ¿verdad? Es que de la zona media y hay mucho espacio, se notó mucho espacio con la defensa. O sea, tiene que haber ciertas escalitas, por lo menos un contención fijo que le dé cierto apoyo a la defensa y no dejar ese montón de espacio que dos o tres jugadores de Bermuda, que ojalá sea, bueno, que son rápidos, o sea, nos hicieron ver muy mal. Sí. Nos hicieron ver muy mal, mal parados totalmente, y la desconfianza misma, ¿verdad? Que si ya lo hicieron una vez, ¿qué siente usted como defensa? Que lo van a seguir haciendo, que necesita más apoyo de la media, y que hay que ver entonces si es que los mismos jugadores están dando ese espacio o es ya la dirección técnica que lo está haciendo. Porque, bueno, hay que ser realista, ¿verdad? Así México no golearía. No, claro. Como jugamos contra Bermuda, ¿verdad? Claro. Pero tampoco podemos acribillar a la selección meramente ni al entrenador como lo están haciendo muchas personas. No es que tratamos de ser lo más objetivo posible, ¿verdad? No estamos ni defendiendo a la selección ni a Matosas, ni tampoco acribillándolos. O sea, la situación es que se jugó un partido de cierta manera buscando la posición de balón que se ganó. Si usted se pone a ver, bueno, fue más de un 60, sí. 70% contra 30, o hablemos 65, 35, bueno, no sé cuánto tuvo al final exactamente. Bueno, se tuvo más posesión de balón, que eso fue lo bueno, pero faltó eso, faltó más contundencia, como dijo usted, y lo más importante, que no hayan esos errores. Esas falencias, esos espacios que dejó la CL, pues se vio muy mal. Entonces, bueno, esperar a ver si se corrigen esos errores para este partido. Si no, tenemos que de nuevo caer en una realidad ya más fuerte, ¿verdad? Ya donde las ilusiones que tal vez que teníamos un poquito en este momento de ganar la Copa ya quedarían totalmente atrás, ¿verdad? ¿Su pronóstico para hoy? Pronóstico, bueno, ganar por un gol. Ya sea 2-1, 1-0, pero ganar por un gol. Yo pienso que 2-1 igual. Sí, 2-1 sí. Es el pronóstico para hoy porque presentía que Nicaragua iba a hacer un mejor papel en la Copa de Oro. Lastimosamente, bueno, contra Costa Rica, los errores garrafales de portero y defensa lo hizo ver muy mal. Contra Haití, nuevamente, errores puntuales. O sea, cómo van a cometer ciertos errores en defensa que le propició a Haití ganar 2-0. Entonces, eso le da totalmente confianza a Haití. Haití hoy ganando pasa de líder y evitaría a México, que es lo que todos quieren evitar. Sí. Y Haití sí, Haití es un rival que siempre le ha complicado mucho a Costa Rica en Copa de Oro. En teoría se les gana, pero nunca ha sido así como que dice uno, mira, sí, se gana sobrado, ¿no? Siempre el Caribe ha complicado un poco a la CEL en Copa de Oro. Y uno espera que se gane. Al final, de todos los grupos, siento que era el grupo más accesible. Sí, sí. Ve el caso de lo que le pasó a Honduras. Es que esa es también la percepción que uno tenía, ¿verdad? Ah, bueno, vea los rivales. O sea, los rivales. Tiene 9 puntos obligado y goleado los 3 partidos. Ajá. Y golear los 3 partidos. Sí, ve el caso, por ejemplo, México tenía que enfrentar el primero, digamos, a Cuba, que fue la que goleó. Uh-huh. Luego a Canadá, que le ganó bien, digamos, sí. Aceptable. Y ahora, a Martinica, que todos decían, sí, se va a golear, y Martinica le salió. Le costó el respondón, le salió, ¿verdad? Salió el respondón y le empata 1-1, que nadie jamás en la vida se imaginó que. Ese es un buen ejemplo para demostrar algo. Ese triunfo al final de México contra Martinica, pero el partido tiene que dejar una enseñanza, digamos, a nivel general de toda la Copa de Oro, claro. ¿Verdad? Que, bueno, en el plano, puesto en el papel, Estados Unidos y México, sobre todo México, está muy en otro nivel que el plano de Costa Rica. Ajá. Y de ahí para abajo, ¿verdad? O sea, está mucha la diferencia. Pero también, o sea, se sabe
y ya lo hemos visto con nuestra misma selección y hasta en el Mundial, que al final es el que haga el partido más inteligente, no el que es más bueno. O sea, no, es que vea a los jugadores, vea el nivel. Vea que si ustedes, un abrir y cerrar de ojos, usted pestañea un momento contra México y México le clava tres. Exacto. Le clava tres en tres minutos. ¿Y porque México, no sé cómo hace, pero le clava tres. Y minutos. México ganó ayer porque logró responder, sí. O sea, le empató Martinica y rápido ellos volvieron a ponerse arriba. Que volvió entonces la parte anímica. Exacto. Porque sí, o sea, la verdad es que es luchar contra todo, pero es que sí se puede, ¿verdad? Es que ese es el punto también, de que es muy difícil y todo, pero a lo que voy es que al final no es meramente, o sea, el más bueno está en el papel, sino el que hace el partido con más inteligencia. O sea, sin creerse superior, pero tampoco ver al rival como inalcanzable. Como que ya empezamos a jugar contra México y, no, ya vamos perdiendo, sí, sin jugar, ¿verdad? Ya nos van a meter una paliza. Si el jugador va con esa mentalidad, pues sí, nos meten cinco. Claro, claro. Y hablemos del caso de cómo está en México. México ayer, al 87, 88, que le vuelven a ponerse, a recortar a un gol. Ajá, todavía se asustó. No hubo tranquilidad del todo. Y en tiempo de reposición, iban a hacer los saques de banda lo más lento posible, sí. Perdían el tiempo, bajaban el ritmo. Claro, porque, y ver a México en esas circunstancias es cuando uno dice, bueno, ve, se puede. Exacto, porque Martinica en una guava, por así decirlo, y le salía al 93 un gol y le empataba 3-3 a México. Clasificaba líder, pero no contundente como decía, como lo hizo, 9 puntos. Pero sí le pegó un susto. Martinica le pegó ayer un susto a México y el Tata estaba pero enojadísimo con los jugadores, que eso es otra cosa. En conferencia de prensa él estaba enojado con sus jugadores porque cómo era posible que cometieran errores y que llegaran simplemente y le hicieran dos anotaciones. Cuando tenían todos los partidos, México ahora con el Tata Martínez en esta nueva era ha ganado hasta por goleada, 3, 4, 7 goles. Sí, hay que ser realista y lo más objetivo posible. Está bien, y Matosa, si quiere, digamos, si no quiere desanimar al grupo de cierta manera, echarle la culpa a los jugadores, ni echarse la culpa a él y todo, pero sí fue una conferencia de prensa mal vista. O sea, la verdad es que no fue nada objetivo ni claro. Y claro, es que también el problema es que los periodistas de una vez, y son pulsantes, ¿verdad? Van tratando con el objetivo de captar la atención, ¿verdad? Del medio, ya sea televisivo, pero también de pro de la selección, ¿verdad? Para ver justamente esos detalles que se corrijan. Porque sea como sea, ya es un periodista tico que no solo está pagado por su canal, sino quiere lo mejor para su selección. Sí, claro. Entonces también hace un cierto análisis del partido y donde ponen en evidencia la selección, que él siendo director técnico de tal selección no le gusta, ¿verdad? No le gusta lo que ve en la cancha, pero tiene una manera, bueno, ni lo que le preguntan, pero sí, o sea, no lo hizo de la mejor forma dar esas respuestas así tan escuetas y pedir que le repitan la pregunta tal vez era que huirle tanto a eso. Él estaba por el resultado, no con los periodistas, no con la prensa, porque dicen que hoy fue y habló con ellos y todo en el hotel. O sea, él estaba como enojado consigo mismo por el partido. Sí. Y llegó y como dice, la prensa fue la que terminó pagando. Sí, él tal vez de una vez, Matosas, tuvimos los 3 puntos, tuvimos la clasificación, un partido difícil, pero lo ganamos, y después de ahí tal vez tirarle una pregunta, ¿verdad? Pero de una vez, o sea, fueron un poco tajantes y claro, a lo menos no le gustó porque él dice, pero los estoy clasificando y todo. Claro, pero es que son las falencias, son esos errores lo que no dan nada de confianza ni seguridad para de aquí en adelante, ¿verdad? Porque es ahí donde uno piensa, repetimos, si es difícil ahora imagínense con otro rival. Claro. Para hablar un poco en resumen de la Copa, bueno, México contundente, dice, sabe que México, aunque ellos dicen que no está para el nivel y todo eso, pero y que quieren irse a jugar a la Conmebol, jamás se van a ir porque la CONCACAF es una mina de oro. O sea, la cantidad de aficionados que lleva México en Estados Unidos es hasta demasiado. Más de lo que ha hecho toda la Copa América, entonces. Claro. Más que los mismos estadounidenses, ¿verdad? Es así, ni qué decir. Entonces, claro. Jamás la CONCACAF va a dejar ir a su, ¿cómo se llama? El de los huevos de oro, entonces. Sí, alcanzo. Exacto, entonces no se va a ir. Le toca competir aquí. Cuba, 7 goles. Ayer, como digo, fue el único rival que ya le complicó y ya, no es por nada, a México ayer le dijeron, cuidado. Sí.
Cuidado, o sea, no se confíe tanto porque todo el mundo ya la va a ganar, es la final contra Estados Unidos. Igual algo sí es cierto, o sea, son torneos muy, muy cortos, muy rápidos, y por más profesionales que sean, las piernas pesan, ¿verdad? Ya en algún momento las piernas pesan, es cuando tienen que hacer ciertas rotaciones. No, y México está con una nueva generación de jugadores, ya que muchos ya no están y han respondido. Claro, que es un equipazo, ponga a quien ponga siempre va a hacerlo, ¿verdad? Entonces... Pero los nuevos, hay muchas figuras nuevas que están saliendo, que están dejando muy bien, están actuando muy bien en la selección. Entonces, más bien le ha servido mucho a confianza a eso a México. Por otro lado, Estados Unidos, siento que ha dado muy bien. O sea, al inicio se decía que igual es una nueva generación, que podía estar ahí, pero igual cumplido, va ganando. Ha cumplido. Panamá siento que es muy bien, ha estado ganando, es contundente, trabajando muy bien. Y dos secciones, la número uno para mí Trinidad y Tobago, perder 6 goles de diferencia contra Estados Unidos. Sí, ahí es por la diferencia, ¿verdad? Por el marcador tan amplio. Exacto, uno pensaba que ese era el grupo de la muerte y que el primero iba a ser Estados Unidos y el segundo lugar lo iba a pelear Trinidad y Panamá. Una Trinidad que recibe 6 goles, o sea, no merece tal vez. Exacto, pasar, es demasiado los goles. Y que hablar del Honduras. De Honduras, la otra decepción, ¿verdad? Dice uno, está bien perder contra Jamaica, aún que un partido difícil ahora contra El Salvador, pero que Curazao les gane. Sí. Y ahí fue, o sea, un partidazo del portero, como 15 atajadas fue las que tuvo. Y ese día el marco de Honduras se le cerró y no quería entrar. Sí. Y Curazao tuvo hasta para un 2-3-0 casi. Pero cuando pasa eso, es la falta de ideas, tal vez. Si por aquí no, intentemos por aquí, intentemos por allá. Y bueno, tal vez le hizo falta. Honduras estaba viviendo en este momento una crisis futbolística muy grande. O sea, porque ni siquiera avanzar a segunda fase en una Copa de Oro es un fracaso para Honduras. Un fracaso. Entonces, fracaso es, que pasa a hacer crisis, ¿verdad? En un momento. 7-0 que le metió a Brasil. Dicen, sí, fue Brasil. 7, creo que eran. 5-7. Sí, pero bueno, desde ahí la ya sub-20 viene. Que recibió 12 goles. Entonces, es una serie de circunstancias que está viviendo que o sea, que dice uno, está bien que sea Jamaica, pero que quien lo elimine sea Curazao, que llegue al tercer partido ya sin posibilidades de jugar, de clasificar. Ha sido un proceso que le ha costado mucho a Honduras, ¿verdad? Está todavía, evidentemente, por el cambio generacional, que le ha costado nuevamente ser la Honduras poderosa que era antes. Ayer veía un video de Salvador Nascarra o algo así. Bueno, ya un periodista que se había tirado a presidente ya en Honduras. Y él comentaba algo, que allá en Honduras hay mucha corrupción y que los dineros del proyecto Gold simplemente se desaparecieron. Entonces, allá no hay infraestructura. Honduras ha sobresalido por las individualidades, por así decirlo, de sus jugadores, de su gente, pero no porque hayan tenido, digamos, las condiciones como hay en Guatemala, en Costa Rica y en otras partes del mundo de un proyecto Gol. Porque aquí Costa Rica tiene unas muy buenas instalaciones de un proyecto Gol y Honduras no las tiene y las desea. ¿Por qué a Honduras, siendo cabeza de grupo, el partido se jugó en Jamaica, no en Honduras? Sí. Porque Honduras no reunía las condiciones para recibir un partido de Copa de Oro. Y aún Jamaica, sin ser cabeza de serie o cabeza de grupo, fue local ante Honduras, que es otra cosa que decía. Sí. Hasta ahí les metieron un gol a Honduras. ¿Cómo es posible que el partido más difícil de Honduras, nunca habiendo ganado en Jamaica, vayan y jueguen contra Honduras en Jamaica? Honduras contra Jamaica en Jamaica. Y se hubieran metido contra, no sé, Jamaica contra Curazao, pero y Honduras contra El Salvador en Jamaica. Pero hasta en eso y se le metieron un gol a Honduras. Hasta en eso. Entonces, bueno. Lastimosamente, y es muy cierto, o sea, no es por nada. Aquí en Costa Rica, los 4 jugadores hondureños son muy buenos. Pero, lastimosamente, la selección. Las condiciones, todo, ¿verdad? Para entrenar, o sea, se necesita. Estamos claros que se puede jugar en las condiciones que sea, o sea, un buen jugador podría hacerlo, pero claro, o sea, sí ayuda muchísimo. Claro. O sea, está claro que entre más plata, o sea, hay más oportunidades. Costa Rica no es por nada. Veamos lo que vivió Costa Rica en el 2010. La descalificación en el último minuto contra Estados Unidos, que lo mandó a repechaje contra Uruguay. Eso fue catastrófico para Costa Rica. Después de que estuvo muy bien de punto de clasificar y que por ese gol al 94, creo que fue. Sí. O sea, fue un golpe muy duro para el fútbol de Costa Rica. ¿Y eso qué hizo? De poner las barbas en remojo y ver la buena actuación que se hizo en el 2014. Uh-huh. 2018 no fue tan bueno. Ya vamos otra vez y ese cambio generacional que se tiene que volver a hacer, que tampoco Costa Rica no está tan lejano a lo que vive Honduras. Sí, aunque es que sea, eso es importante, ¿verdad? Hacerlo
poco a poco. Es que Honduras fue como de un pronto a otro, se le fueron los mejores. Sí, ya una generación muy buena, de Pavón, de Amado. Es, exactamente, ya todos esos jugadores de un pronto a otro ya se hicieron muy veteranos, ya dejaron de ser ya sí. llamados y se retiraron y vean la falta que les hace, ¿verdad? Y Costa Rica tiene que tener mucho cuidado. Algunos dicen, mira, que ese, que el proceso, que si al final llega a viejos y que no sé cuánto. Yo siento que para su Copa de Oro y el primer torneo de Matosas está excelente. Ahora, a partir del próximo torneo, que también hay que tener cuidado porque Costa Rica va a enfrentar a Curazao, que acaba de eliminar a Honduras, y a Haití, que hoy vamos a ver, que ya enfrentaron sí. por primera vez. Ese torneo de Liga de Naciones, que, o Liga esta de nueva que hay, aún se hablaba que iba a ser hasta, podrían sacarlo del Nacional, ya que como no tiene buena respuesta, es tal que volvemos a ver a la selección en el Saprissa o en Alajuela, y podemos ver de nuevo a Costa Rica en uno de esos estadios. Pero bueno, lo que voy es que ya ahí sí, es obligatorio un cambio generacional. Ya ahí sí, llevar nuevas figuras. Ya ahí sí, darle oportunidad. Porque ya se acerca también la Copa del Mundo y también porque es necesario el cambio. Ya empezarlo de lleno. O sea, es que sí está bien eso. O sea, yo no critico que haya llevado, también estoy de acuerdo con usted, que haya llevado a ciertos jugadores veteranos, experimentados, porque también es esta Copa de Oro que está también lejana a la Copa del Mundo, ¿verdad? Entonces, todavía yo siento que es momento. Sí se puede, sí era posible. Pero ya conforme se va acercando el momento, ya ir separando ya ciertos jugadores, sí, diciéndoles Brian, adiós. Brian ya no es titular. Bueno, sí. Entonces, en este caso, Bolaños tampoco lo está haciendo. Uh-huh. ¿Qué hoy van a hacer en la noche? Pues sí, aparentemente sí pueden ser, pero bueno, ya vamos que no son tampoco consolidados, ¿verdad? Ajá. Ya más bien vienen a hacer un papel ahí de experiencia, de camerino, y ya poco a poco saliendo. Sí, o sea, que sea la voz de la experiencia para las nuevas generaciones, pero que vayan poco a poco ya cediendo ese espacio. Cediendo, exactamente. Tal vez el problema es que no han salido esos nuevos que uno espera. Hasta ahora, tanto que se ha hablado de Elías, hasta ahora está dando la cara en la selección, porque todo el mundo decía que le quedaba grande la camisa y todo ese tipo. Sí, hasta ahora ya está respondiendo, ya está teniendo esa madurez. Entonces, siento que sí es necesario, digamos, el caso de Keisha, que ya está dando que hablar. Luis Díaz, bueno, se lesionó, pero bueno, esperamos que para próximos convocados ya. Sí, que ya tienen que ser los sustitutos de Gamboa, por ejemplo, y de Brian Oviedo. Bueno, que ahí tenemos a Matarrita, que Matarrita sabemos que las condiciones, que es mucho más rápido y muy efectivo adelante, que tal vez en la parte defensiva sí le cuesta un poquito más. ¿Qué es lo que se hablaba también? Es ahora que toca ese punto, digamos, lo de Brian Oviedo y lo de Cristian Gamboa. Que no tenían ritmo, que no jugaban, que aquí, que allá. Pero han respondido en la selección. Sí, sí. Y si sí, responden sí. y tienen bien ganado, ¿por qué no dejarlo? Entonces, es poco a poco. Pero también buscándoles de una vez el sustituto. Sí, porque, y que está bien, ellos no son. No, sí pueden ser de los que vayan a la Copa del Mundo, todavía por edad. Pero también son otros espacios, más que todo, posiciones, perdón, donde tienen que ir ya, algunos diciéndole de chao, y buscar, o sea, consolidar a esa a ese jugador nuevo que tiene que consolidarse, ¿verdad? Sí. Que tiene que llegar. Que también ese es otro punto importante. Que por qué llamaron a Bolaños, que por qué llamaron a Saborío, que por qué otra vez a Brian Ruiz y no está. Pero es que no han logrado también eso es, digamos, jugador que se haya consolidado totalmente. No. Que hay que darle la oportunidad. Sí, es que esas otras. A mí me hubiera gustado ver a un Jimmy Marín ahí sí. también jugando, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está Leal, que también está al centro. Ojalá que mano. También la participación de Elías Aguilar en cancha, que la aproveche más. Sí, se nota. Sí. Y él se siente cómodo también, ¿verdad? Ayudando, asistiendo, hasta hacer el trabajo sucio, como dicen. El trabajo sucio donde usted. Bueno, y pasa moviendo el equipo, que tal vez no le toque anotar, pero puede dar hasta el pase de gol y ayudando mucho al equipo, ayudándole mucho al equipo en salida también. ¿Por qué no retroceder un poquito y también ayudarle a Celso y a Alan Cruz en la parte de salida, ¿verdad? Sí, vamos a ver qué ha pasado ahí con la CL frente a Haití, que está dura, pero bueno, tiene la obligación de ganar. O sea, tiene la obligación de ganar y tiene que salir a ganar porque... Si sí. no se le puede poner más dura frente a México. Y sí, esperemos. Sí. Y ya en este momento deja un sabor de que hay que ganar bien, pero no goleada. O sea, no hace falta. ¿Qué prefiere uno? Bueno, yo, por ejemplo, yo prefiero ganar, aunque sea 1-0, pero las falencias
que vimos el partido pasado, no mostrarlas, no tenerlas. Que haber corregido eso. Tal vez no golear, pero no importa, corregir esos errores. Yo siento que es más importante que tal vez metiendo 4 o 5 goles, pero ya, tal vez nos metieron 2 o 3 y nos llegaron mucho, nos pegaron muchos sustos y estuvieron a punto de empatar y hasta de ganar. Es que ese es el punto, sí, ¿verdad? Sí, que, sí, sí, sí. Que mejor, antes de irnos como de loco golear, arriba, ajá, y todo, mejor corregir esos errores. Sí, sí, sí. Bueno, recordar que agradecer a nuestros patrocinadores, a la Clínica de Terapia Física y Rehabilitación de la doctora Ana Carolina Bogantes, al consultorio de la nutricionista Yulania Garita, a Macrobiótica Toque Natural, a Safari Kids, al Mall Plaza Grecia, Kerry Vets Construtica, Alquileres CSO506.com y a Multifrenos Grecia. Entonces vamos a ver hoy cómo nos va ya la selección y el próximamente ya a ver si será primero, segundo y si tocará enfrentar a Canadá o a México. Vean cómo son las cosas, como todo lo acomodan, sí, para que la final sea México. Todo o Estados está Unidos. Y lo vemos cada 2 años, ¿verdad? Que es la Copa, lo vemos cada 2 años, que siempre, o sea, están las llaves. A veces ha pasado que, ok, estaba que sí, que quedaba primero y quedaba primero. Sí. Pero cuando quedaba segundo, dicen, tocaba enfrentar en semifinal. Entonces, ahora la acomodaron de tal forma que aunque quede primero o segundo, igual va, sí, a quedar en esa llave. Entonces, sí, para que no pase cualquier accidente o ahí, situación de accidente y tal. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de la Copa América que se está celebrando en Brasil. Ya Brasil al fin ganó contundentemente 5-0 una. Sí, que estaba obligado, ¿verdad? Estaba obligado, pero Perú, o sea, 5 goles, demasiado. Siento que para Perú un mal papel llegar a una Copa América. Sí. Y recibir 5 goles, está bien que es Brasil y todo, pero demasiado, demasiado. Y que no lo está haciendo tan mal Perú, no, ¿verdad? Y ya sí, contra Brasil se vio pésimo, muy, sí, muy rápido, ¿verdad? De como 20, 30 minutos ya 3-0, y las falencias también en la zona de atrás, ¿verdad? Muy fácil estaba llegando Brasil, muy rápido, y en vez de ser, digamos, ya un partido, el tercer partido, digamos, que se supone, con por dos razones, más madurez del equipo, ¿verdad? Porque ya tuvo 2 rivales anteriores y también más visualización con los rivales. Ok, mira, Venezuela por ahí se defendió bien haciendo esto y esto, por ahí los atacó haciendo esto y esto, pues hagamos algo similar. Pues no, más bien se abrieron totalmente y le fue mal. Sí, no, un mal papel para el equipo de Perú. Y la otra parte, Venezuela 3-1 frente a Bolivia, muy bien Venezuela. Clasifica, sí. La Venezuela ha crecido mucho en los últimos años y ya, sí, se está viendo sus frutos, clasifica y tendrá que enfrentar a Argentina. Entonces, con ayuda del VAR también, pero bueno, no, ¿sí? no fue ayuda, sino vino a demostrar tal vez situaciones más bien donde pudo haber sido injusticias, tal vez, ¿verdad? Exacto. Uno puede decir, bueno, no todo, tal vez los 4 hayan sido, tal vez 3, pero bueno, de ahí no se le puede quitar el merecimiento a Venezuela. A Venezuela, claro. El día de ayer se jugó el grupo B. Brasil resistió, Brasil. Argentina resucitó. Sí. Estaba en cuarto lugar. Ese era otro que tenía que ganar o ganar. Ese no había mañana. Ese sí perdía. Aún si empataban 1-1 y el otro también empataban, Argentina quedaba fuera. Entonces, Argentina ayer fue como el día de su resurrección porque ganó 2-0. Pero tampoco limpia lo anterior. Eso es un legítimo, ¿verdad? Me voy a quitar el sudor nada más. Los argentinos dicen, ahora sí empieza el campeonato. Sí, sí. Para sí. ellos ahora sí empieza el campeonato porque lo mal que habían estado, dice, no, estaban contra Colombia, perder, está bien, pero el otro partido, o sea, fue totalmente llegar y empatar contra Paraguay, claro, sí, y que no, casi pierden. Entonces, se vio muy mal ahí. Se vio muy mal, entonces ayer fue como la resurrección para Argentina, que igual Messi no se ve mucho, pero no pesa tanto, pero igual es pieza importante en Argentina. Que, claro. Como le digo, va a enfrentar una Venezuela motivada y cuidado y se jala una torta esa Venezuela. Ya esa llave sí está hecha. Ya. Esa es la única llave que ya está. Venezuela-Argentina, ¿verdad? Ah. Qué bonito partido, va a ser muy bonito. Sí, muy bonito. Sí, a ver qué tal Venezuela se defendió contra Brasil. No pudo Brasil. Le costó. Sí, anotó 2 veces, pero bueno, hubo asistencia del VAR. Y bueno, vamos a ver contra Argentina qué tal. 0-0 había quedado ese partido. Y posteriormente Colombia le ganó a Paraguay 1-0. Paraguay que se queda. Y Colombia cumpliendo. Es el único invicto, lleva 3 victorias. Entonces, Colombia muy bien favorito, sin duda, para esta Copa. Y es lo que pasa en Sudamérica, ¿verdad? Cuando un equipo baja un poquito, hay otro que sube. Recordemos a Paraguay en tiempos de principios de los 2000, ¿verdad? Y la Copa del Mundo 98. Y también de ahí para arriba.
y después fue bajando y uno como Venezuela mucho. y uno como Venezuela más bien ha ido subiendo en la parte deportiva. Bastante. Entonces ves ahí la contraparte. Para el día de hoy están los partidos Chile, Uruguay y Ecuador frente a Japón. En estos, la tabla del grupo A quedó líder Brasil con 7, segundo Venezuela con 5 y Perú con 4 puntos. En el grupo B está Colombia con 9, Argentina con 4 y Paraguay con 2. Y en el grupo C, hasta el momento está Chile con 6, Uruguay con 4, Japón con 1 y Ecuador con 0. Bueno, ya Japón... Japón sí está eliminado. No está eliminado porque recuerde que clasifican los dos mejores uh-huh. terceros. En este caso yo creo que Perú aún está avanzando, si no me equivoco, porque tiene 4 puntos. Paraguay quedó con 2 y Japón podría llegar igual a 4 puntos. Entonces, aún hoy Ecuador ganando podría llegar a 3 y clasifica. Uh-huh. Pero Perú sí clasifica. Pero ahí hay un asunto que hasta el mismo Paraguay podría. Ya sería muy difícil. No, Paraguay porque tiene... Porque Japón y Ecuador empatando. No, igual sí está muy difícil. Paraguay quedó con 2 puntos nada más. Bueno, sí, mira, si no, Paraguay sí. Porque Paraguay... Tal vez por goles, pero igual tiene un -1. Pero Japón tiene -2. Paraguay, mira, sí, podría. Sí, cierto. Con 2 puntos podría bien. Sí, que es ahí donde son los problemas, sí. ¿Verdad? De que pasen los dos mejores terceros, un poquito mediocre y se vuelve ahí el sí, asunto. Porque pero... imagínate, con 2 puntos y 2 sí, empates sí. Y podría usted clasificar a no, no solo fase. Clasificar, sino ganar la Copa América. Perú con 5, ¿cuándo fue? 6 o 7, o ¿cuándo fue? 5, perdón, que le hizo Brasil uh-huh. Y aún así clasificó. Sí, entonces, y aún así clasificó. Aún así clasificó. Bueno, pero igual ahí solo un partido malo, claro, que es un partido que... deja mucho marcado la superioridad y también lo mal de Perú en ese momento, ¿verdad? Pero claro. Bueno, sea como sea, es un partido. Sí, no, y el partido, eso marca mucho. O sea, sí. Recibir 5 goles en un partido. Sí, hay que ver cómo lo logra tomar por ejemplo, Perú de ahora en adelante, que clasificó a la siguiente ronda. Entonces, si lo ve como desanimado, ¿verdad? Como que la parte anímica se viene abajo por los 5 goles. O que más bien, no, que cometimos aquí. No, eso fue totalmente una mala noche, una sí. Pésima noche, un pésimo día. Y tratemos de mejorar entonces para el siguiente. Vamos a ver cómo va entonces en esta Copa América. Entonces, llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos ahí que les haya gustado. Gracias a los que estuvieron en el día de hoy ahí compartiendo. Será hasta el otro lunes, entonces ya cuando estemos en la segunda fase de tanto de Copa América como Copa de Oro, para que estén entonces pendientes del Facebook 506RTV y toda la programación que tenemos a lo largo de la semana. Carlos Garita se despide. Y se despide Diego Arrantes también, deseándoles un feliz inicio de semana, que gane nuestra selección nacional hoy, que va con cambios. Ya dijeron que sí hay variantes, entonces a ver cómo le va hoy. Hasta el próximo lunes.